Los detalles del cuento del hueso lo atormentaban sonando en su mente con espantosa realidad. Usar ese puente, sí, pues su poder termina ahí. Thank you.
A la mañana siguiente, fue encontrado el sombrero del maestro cerca de una calabaza destrozada. Pero del buen pedagogo, ni el polvo se vio. Al poco tiempo, la hermosa Katrina y el fornido hueso se casaron. Y aunque corrían rumores de que Ichabod vivía, y no del todo mal, casado con una viuda rica de una no muy distante aldea, los vecinos de Sleepy Hollow nunca lo creyeron. Ellos juraban y perjuraban que a Ichabod lo había descabezado el sin cabeza. Tras las gentes que va a degollar, corta las cabezas por montón y ha lleno de muertos un panteón. Bueno, yo ya me voy, ¿eh? Buenas noches y que sueñen con los